Bueno, ¿dónde está el mono? Iniciamos principalmente el baterista, Daniel Torres, y mi persona como una cuestión de, bueno, vamos a hacer un proyecto o simplemente vamos a hacer algo de ruido, pues. Viendo que ya estamos dando un poco de estructura a lo que estábamos haciendo, habían unas bases y había unos tracks que nos gustaba bastante, decidimos como que vamos a darle un toque de armonía porque el bajo y la batería es como que muy percutivo. Entonces vamos a darle armonía, buscamos a César Rosales, que es la primera guitarra. Luego, en principio fue algo como que instrumental, pero ya tenía bastante forma y hace falta la voz, pues. Vamos a empezar a buscar esa persona que no solamente cante, sino que también tenga la habilidad de componer, de tocar. Y ahí fue cuando ubicamos a Richard García. Y luego fue buscar el nombre, buscar el mono. Entonces, esa es una razón de ser del nombre de la banda, ¿dónde está el mono? Porque siempre estamos en búsqueda de algo. Pero lo englobamos más bien en el rock, ¿no? No queremos enfrascarnos en muchos estilos porque puede llegar a ser complicado y trae muchos comentarios que no pueden venir, pero tenemos muchas influencias también de cada uno de nosotros. Somos cuatro, como es nuestro eslogan, pues solo cuatro razones para hacer música. Somos mundos distintos, distintos estilos de música, pero nos enfocamos más que todos en el rock. We'll be right back.
Principalmente el rock. Hoy en día sabemos que el rock tiene mucho, como que muchos géneros dentro de este mismo, que si el rock new metal, o rock new, pop rock, post rock, pero nosotros no queremos encasillarlo en uno solo, sino simplemente decir que es rock. Uno de los logros más importantes que tenemos ahorita es haber tocado acá en el auditorio de la Urbe, que en verdad fue algo muy impresionante, una logística muy, muy buena de 5 estrellas. ¿Qué más te puedo decir? Organización, la organización fue 5 estrellas también, como te lo puedo decir. En verdad es algo digno de admirar y quedan muchas ganas de seguir tocando. Necesito tu olor, necesito tu sabor, quiero más de ti. Es la, yo digo que tal vez es la versatilidad y la influencia que tenemos, ¿no? Porque cada uno trata de incluir sus influencias en cada canción, en cada tono de guitarra, en cada tono de batería. Entonces, eso nos diferencia mucho, que también se quieren parecer a otras agrupaciones y nosotros no, queremos ser autóctonos, ¿no? De acá del Zulia y más que todo de Ciudad Ojeda, de donde somos.
vientos eternos de ilusiones. Creo que vuelvo a despertar 7 años atrás para poder sentir esto por ti. Ese mono significa la unión de los cuatro elementos, ¿no? También es el quien nos apoya, quien siempre está con nosotros. También fuera del personaje se encarga de ubicar los toques, sonido, entrevistas. O sea, ese mono
fuera del traje tiene su rol, cumple su rol dentro de la banda. En verdad ha sido un crecimiento bastante, bastante grande porque hemos tocado en eventos importantes, hemos estado acá en Urbe, ya esta es nuestra segunda vez y bueno, particularmente a mí nunca me había pasado esto, tampoco nos había pasado a lo del resto de la banda y bueno, son experiencias que nos quedan para toda la vida y vamos adelante todavía con esto. Influencia mucho Gustavo Cerati, soy fanático de Gustavo Cerati desde que tengo uso de razón. Joe Bonamassa me gusta mucho John Mayer, me gusta mucho lo que es el blues, el jazz, el rock de los 90, todo eso que me hace crecer.
hacer tanto en tan poco tiempo. O sea, pues, presentarnos en el auditorio de Urbe, participar en el maratón de muy famoso maratón del rock de Gatorade, estar en un festival y ganarlo. Entonces, estar en esos eventos clave nos da como que hemos hecho bastante en tan poco tiempo. El 2014 para nosotros ha sido excelente, muy, muy excelente año. Queremos llegar hasta donde tengamos que llegar, ¿no? Nosotros no tenemos límite. Más que todo son ganas de tocar. Gracias a Dios se nos están abriendo muchas puertas hoy en día y queremos seguir pateando, como dicen por ahí, pateando la calle, pateando tarimas y seguir demostrando nuestra música que se hace en Ciudad Ojeda con el apoyo siempre de la gente de Ciudad Ojeda y bueno, queremos seguir adelante.